Don't waste your life, Claire. Don't waste your life, Claire. Don't waste the things that you might do. And I love you so. Don't waste your bus fare. Don't waste your bus fare. Don't waste the places you might go. And I want you. Nos encontramos en el Fórum de Barcelona, donde se trabaja para poner en marcha una nueva edición del San Miguel Primavera Sound. Aquí disfrutaremos de 3 días de conciertos en un ambiente único. Desde la edición de 2005, el festival se realiza en este espacio, que cada año crece en aforo y servicios. Un recinto al lado del mar, ideal para un festival urbano y cosmopolita como el San Miguel Primavera Sound. Este será el escenario San Miguel, donde tocarán los cabeza de cartel del festival. Aquí podremos ver a The Cure, un grupo mítico que lleva más de 3 décadas subido a los escenarios. Estarán aquí el próximo viernes. Como en la edición anterior, el festival ofrece una serie de conciertos previos en bares de toda la ciudad. Los conciertos empezaron el pasado 8 de mayo y han tenido una muy buena acogida por parte del público. Nosotros seguimos el recorrido de San Miguel contándote las mejores citas. Hoy hemos venido a la Estación de França, un lugar emblemático de la ciudad donde veremos a 2 prometedores grupos de la escena local, Celestial Bumps y Dulce Pájara de Juventud. Tocar en el marco de un festival, en este caso el San Miguel Primavera Sound, es importante porque no es tu gente, no son tus amigos, entonces se abre un espectro mucho más interesante. Porque nos hemos encontrado aquí en Barcelona, una ciudad multicultural, y las nacionalidades no juegan ningún papel. Es genial, es muy bien, porque no se dan muchos festivales esto. Eso es algo que el San Miguel Primavera Sound lo hace muy bien. Esto abre un poco la cultura musical, que creo que le hace falta, mucha falta, a esta ciudad y a este país. Bueno, para mí el San Miguel Primavera Sound es un festival de los más importantes que hay en el nivel nacional, a nivel independiente sobre todo, y una muestra de que en Barcelona pues hay cultura musical y un poco de vidilla. Los mejores eventos, siempre viene gente de todo el mundo, de toda Europa, y se convierte en un evento internacional. Un saludo para toda la gente del San Miguel Primavera Sound. Bueno, desde que era un adolescente venía aquí y siempre he soñado estar un poco encima del escenario, aunque no sea dentro del Fórum, en el resto de los bares, aún mejor. Hace que mucha gente pues quiera descubrir grupos nuevos y es más fácil, digamos, para todos. Ahora ha sido como hace un año que nos hemos juntado para, ¿sabes?, hacer las cosas más serias, que era grabar a Ultramarinos, intentar, ¿sabes?, repartir los discos a sellos discográficos como Becore y tal. Y bueno, por suerte, pues Becore nos ha salido, son unos padres bastante de lujo y nos estamos súper contentos y nos ha salido muy bien. Un saludo desde Dulce Pájara de Juventud para todos los primaveros. Un poco mezcla de gente y bueno, ¿no? Crea como otro glamour, digamos, diferente. Hay pluralidad y hay nivel, me parece que debería promocionarse. Esto de los conciertos en bares es genial, es perfecto. Tienen que seguir haciéndolo durante todo el año. Esta ha sido la última jornada del San Miguel Primavera Sound als Bars. La próxima parada será en la Sala Apolo, donde tendremos showcases de diferentes discográficas. Un buen aperitivo antes de la gran inauguración en Arc de Triomf. Descubre todos los contenidos exclusivos del festival en el Facebook de San Miguel. Tenemos una nueva cita el miércoles aquí, San Miguel Primavera Sound en Energy.